algunos fragmentos en el canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dense una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que radica, él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales de historia basado en un documento para nada revolucionario, que es la descomunal visión de la Cuba antes del 59 de la revista Bohemia. Véanlo ahí, ahí van a encontrar muchas respuestas a muchas de esas interrogantes que ahora hay gente que no se quiere hacer. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeros, compañeras. Qué bueno de nuevo estar juntos aquí en Pensar la Historia. Este espacio que hemos creado en familia con ustedes para intercambiar sobre sucesos, personajes, hechos del devenir histórico de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el resto del mundo. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche estamos aquí disfrutando esta conversación, esta compañía que ustedes nos brindan tan agradable y la representación que ostentan cada uno de ustedes de diferentes partes del mundo. Tenemos un colectivo grande que se extiende por todos los continentes y que nos sorprende a veces por la devoción con que siguen el espacio, muchas veces acostándose tarde por la diferencia horaria o francamente madrugando para poder estar con nosotros. Eso es un compromiso, es un honor, es algo que nos alienta y que nos impulsa a seguir adelante buscando que este espacio sea lo más útil para ustedes y lo más divertido también, para tratar de pasar un buen momento sin necesidad de teorizar, ni irnos por las ramas, ni irnos por las nubes, ni adoctrinar a nadie, ni politizar las cosas. Las cosas como son, por eso es que decimos aquí que se acabó el abuso, porque ha habido un tiempo, lamentablemente demasiado largo, donde han primado, sobre todo en las redes, versiones canallescas, no puedo llamarlas de otra manera, tergiversando con toda conciencia y, digamos, alevosía los hechos de la historia de nuestro continente, la región de Cuba, sobre todo en la etapa revolucionaria. Hemos tenido que ir desmontando mitos, hemos tenido que ir precisando con pruebas irrefutables que no están, digamos, en la buena, el buen deseo de nadie de decir, sino que pueden ser comprobados por quien lo desee. A diferencia de esos fulleros de la historia, de estos tramposos de la historia, nosotros hablamos desde la ciencia y hablamos además desde fuentes verificables y un conocimiento jerarquizado. No es hablar por hablar. Por eso tenemos el respaldo de ustedes, porque la verdad siempre emociona, la verdad levanta. La verdad es lo que a fin de cuentas el hombre es reverencia, porque vivir en la mentira es vivir en las tinieblas. Así son las coordenadas de Pensar la Historia y, como es habitual, vamos a continuar nuestra serie Revista Bohemia Portadas para la Historia, hoy con su parte número 110, donde terminamos la segunda quincena de julio de 1960. Ya ustedes vieron que está el país, la historia nacional está entrando en un momento de definiciones, muy marcadas, de deslinde de campos. Vimos
la propia defección o deserción o la propio, el asilo que solicitó la embajada venezolana Miguel Ángel Quevedo Jr., el propietario y director de la revista Bohemia, que hasta el último momento estuvo poniendo su servicio en defensa de la revolución. Vimos también ayer las efemérides, la de Camilo, el natalicio de Camilo, el natalicio del Che, y vimos también el 62 aniversario de las expediciones antitrujillistas por Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 y el 20 de junio de 1959, mostrando fotos absolutamente desconocidas de la despedida que le hiciera Camilo a esa tropa que vino a inmolarse por la libertad del pueblo dominicano. Todo eso lo tuvimos ayer aquí en nuestro programa y hoy vamos a adentrarnos entonces en nuevas noticias, nuevos reportajes, entrevistas, caricaturas que van a permitir tomarle el pulso a ese mes de julio, decisivo porque era el segundo aniversario del 26 de julio con la revolución en el poder y que se fue a celebrar no en la Plaza Cívica como se hizo el primero, sino en la Sierra Maestra con Fidel. Vamos allá entonces, querido amigo Cartero, adelante, buenas noches, hermano. Cartero. Buenas noches, profesor. Todavía sigo con el pedacito de chocolate atravesado. Bueno, eso es una trampa del destino para sacarte de circulación. Respira hondo y toma agua. Difícil, yo soy duro, sacarme de circulación no es fácil. Yo lo sé. Vamos a empezar entonces con los saludos. Claro que sí, adelante. Bueno, Cenita Azul, contra todos los pronósticos, buenas noches, profesor. Algo está pasando, se está moviendo esto. Cenita Azul, medalla de oro hoy. Ya sabe que ahorita viene por ahí lo que viene. Cenita Azul, y buenas noches a los que asistirán, porque veo que soy el primer like. Bueno, pues sí, es el primer like, Cenita Azul. Pedro 0%, el hombre de la eficiencia, el segundo. Buenas noches, abrazo, doctor Elías Cartero, y a todos los buenos cubanos presentes en el aula. Pedro 0%. Lo dije al revés. Oeste es Utópica, nuestro querido amigo desde Berlín, que nunca falla. Buenas noches a todos. Buenas noches, Oeste. Bronce hoy, Oeste. Madrugó. Muy bien. El niquereño, cuarto lugar. Bueno, ya entra en la ronda después de los medallistas. El niquereño, saludos cordiales, profesor y Cartero. Gracias, niquereño. Un abrazo, hermano. Bienvenido. Crónica del Arimán, nuestra gran amiga desde Gambia, que le gustan tanto los niños y que la hemos visto disfrutar con esos pequeños tan hermosos africanos. Crónica del Arimar, de Cuba, está aquí con nosotros. Un abrazo, bienvenida, presente. Lolo Lolín, un hombre combativo. Saludos al aula del Pensar la Historia, Cartero, doctor Acosta, 110 Bohemia, y seguimos aquí aprendiendo. Like número 5, 30 personas conectadas, like número 5 en ese momento, cuando entró Lolo Lolín. Domingo López, gran amigo de la familia cubana, activista contra el bloqueo. Saludos, compatriotas y amigos de Cuba. Domingo López, nuestro abrazo fraternal de siempre. Robin Hood cubano, el héroe de los bosques de Sherwood. Abrazo, doctora Costi Cartero, abrazo a todos los compañeros de clase. Gracias, Robin, bienvenido. Desde Sherwood acaba de llegar Robin Hood. María Lemus, nuestra buena amiga. Buenas tardes a todos en el chat. Aquí presente, profesor Elías de Cartero. Un abrazo virtual. Muchísimas gracias, María. Se los reciprocamos con sumo gusto. Bienvenida. Rey Chinaco, desde Islas Canarias. Crónica del Arimar, Cuba. Un beso, mi niña. Lo de ayer fue tremendo. Bien, Rey Chinaco, Olivia Garza, muy buenas tardes, doctor Eliades y Cartero, like 10, saludo a toda la clase, 33 conectados, seguimos creciendo. Olivia Garza, muy buena amiga de nosotros. Juan Nova, no falta nunca, saludos, like 13, gracias querido amigo Juan Nova, bienvenido como siempre aquí a su espacio, a su casa. Juan Nova está con nosotros. Eduardo Aguilera Schaufelberger, apellido prusiano. Buenas tardes, no muy temprano, pero con la compra desinfectada y en su lugar. Un hombre que está dando pruebas de cómo hay que combatir el COVID y protegerse. Compras desinfectadas. Rey Chinaco, Rónica de la Dimar Cuba, bárbaro, para ti un beso del tamaño del sol. Cuando venga Lorenzo, esto está borrado. Supongo que sea Lorenzo Daniel, nuestro buen amigo dominico cubano. Eduardo Prieto Torres, también de los habituales. Llegamos, saludos, doctor Elías de Cartero. Gracias, Eduardo. Un abrazo para usted. Eduardo Aguilera hace la pregunta del millón y Elena de Troya, realmente estamos todos en suspenso, ver cuándo aparece y qué dice. Elizabeth Ramos, nuestra gran amiga, la madre de Lazarito, abrazo, profesor Cartero y amigo que hacen posible la realización de este proyecto. Sigue la lluvia en las tunas. Bueno, pues tendremos mucho plátano porque es una zona
privilegiada esa tierra para el plátano. Así que Elizabeth Ramos, ya sabe, viene bueno, una buena cosecha. Déjeme decirle que hay un reportaje muy bueno, creo que salió hoy en Cuba Debate, ajá, que por culpa de la lluvia, ¿sí?, se perdieron, no recuerdo ahora en qué provincia, se perdieron casi 50 toneladas de mango. Eso en la situación que está pasando a Cuba, por lo menos para mí, eso es inaceptable. Absolutamente. Es la y lo terrible es que esa situación, porque yo recuerdo las visitas de niño, y yo tengo 62 años, y la visita de niño, 5, 6, 7 años, a la zona donde vivía mi familia, ahí, en Las Tunas, bueno, en las afueras de la ciudad, por supuesto, donde tenían sus tierras, donde mis tíos y mis abuelos trabajaban la tierra, y ya se quejaban, estoy hablando de los años 60, ya se quejaban de acopio. Así que las quejas contra acopio vienen casi desde la época jurásica, y todavía acopio no ha podido hacer una labor como la que se espera en Cuba para eso. Bueno, pues un organismo condenado a la extinción. Ojalá sea pronto la eutanasia de acopio para que los mangos sí lleguen a donde tengan que llegar. De hecho, estuve leyendo en el reportaje que salió en Cuba Debate que de cualquier forma le tienen que pagar la producción a los campesinos aunque se haya perdido. Pero luego los culpables deben pagarle al pueblo, porque ese dinero no es de su bolsillo, sino del pueblo. Los culpables deben de pagarle al pueblo y deben de indemnizar al pueblo por esa negligencia que ronda lo criminal. No podemos llamarlo de otra forma. En esta coyuntura, como bien tú dices, Cartero, no hay derecho a errar. No hay. En otro momento quizás, en esta no. Adelante. El último rey de Escocia. Saludos para todos, oficial. Victoria de Pedro Castillo en Perú, en Chile. 10 de las 16 gobernaturas las gana la izquierda, incluyendo la capital. Latinoamérica está viva. OK. Claro que sí, está viva, peleando, avanzando, haciendo retroceder desorganizadamente y dejando abandonada sus banderas tras de sí en la fuga al neoliberalismo hambriador, al neoliberalismo abusivo. No se puede seguir engañando a los pueblos como antes. Están reaccionando. He aquí la reacción. El oso Prudencio, nuestro buen amigo, que hacía días no lo veía, un fuerte abrazo, profesor Elías de Acosta, que siempre cruzó el túnel con precaución. Oso, debo confesar que sí, nosotros cruzamos el túnel con precaución, pero una vez había alguien que venía detrás que no lo cruzó con precaución y chocamos dentro del túnel, o nos chocaron dentro del túnel. Eso fue el día de la misa en la plaza de la Revolución de Juan Pablo II, que habíamos acabado de cumplir nuestro papel como Biblioteca Nacional y ya nos retiramos a la casa. Yo vivía en Alamar y nos embistió una guagua de Cárdenas que venía atrás, que esa no guardó la distancia. Así que, Oso, ahí usted hubiera tenido un motivo suficiente para montar una buena tángana contra los que lo hacían cuando eso no se hace, como decía el Oso. Patria y Libertad, querida amiga, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, especialmente doctor Elías de Cartero, abrazo sincero. Así lo sentimos, Patria y Libertad, y así se lo devolvemos. Abrazo sincero. Muchísimas gracias y bienvenida por y estar aquí con nosotros. Gracias. Cartero, ¿te ahogaste? Larry Gamaliel Gómez Moreno. Buenas noches, profesor. Saludos, Cartero. Compañero, aquí estamos a la espera de seguir aumentando los conocimientos de la historia de Cuba y del mundo. Saludos a todos. 38 conectados. Esto sigue creciendo. Esto no hay quien lo pare. Larry Gamaliel Gómez Moreno. Buen amigo que nunca falta. Mire, profe, aquí con este comentario usted se va a dar cuenta que aquí hay gente que hace trampa a la hora de marcar. Fíjese, vamos. El problema, Pedro vino, marcó, se fue y entonces no oyó que ya lo saludamos y entonces ahora volvió a saludar de nuevo. Bueno, pues plan Java. Pedro 0% aplicó el método de plan Java. Dejó la Java para que le pusieran la compra y después pasaba a pagarla. Pedro 0%, salud y abrazo a todos los buenos cubanos. Pedro, lo cogieron en el salto. Ese Cartero tiene una perspicacia casi de un sabueso. RATM, buen amigo. Buenas tardes, profesor Cartero, y a todos los presentes en el chat. Gracias, RATM. Un abrazo para usted. Bienvenido, como siempre, aquí a su espacio. Gracias. Prometeo América 1, el hombre del colimador, doctor Acosta, Cartero, mis respetos. Saludos a todos. Like 28, siguen creciendo los likes. 41 conectados. Qué bueno que esto sigue creciendo como la espuma. Adelante. Polanco Arisleidi. Saludos, distinguido maestro, amigo. Gracias, querido amigo Polanco.
está por Facebook. Qué bueno que tenemos amigos por Facebook, no solamente por YouTube. Nos vamos ampliando. Aquí seguimos ensanchando la base de la amistad, del conocimiento y de la historia. Polanco Arislady. Creo que nos saltamos el saludo de Martina, pero por aquí la encontré saludándome a mí, a Rey. Rey Cartero, Martina Marichal, desde Australia, lejos pero cerca de todos nosotros. Bienvenida, Martina. Rafael Bolivia, buenas noches. Saludo a todos los amigos que quieren aprender la historia, en especial al profe y su ayudante, ayudante de campo. Estamos ascendiéndolo constantemente. Claro que sí. Rafael Bolivia, bienvenido, querido amigo. Elizabeth Ramos, profesor, acá sus plátanos siempre estarán a la orden, mi voluntad de compartir. Elizabeth, no me tiente que cojo un avión ahora mismo. Un buen plátano vale una misa. Y sobre todo en esa región, que eran plátanos realmente muy, muy, muy apetitosos, muy exuberantes. Selma Montero, feliz noche para el profesor Cartero Fogón y a todos los amigos del chat. Saludos y abrazos. Gracias, Selma Montero, querida amiga. Marcelino Abreu, el hombre de las improvisaciones, las cuartetas. Saludo a todos mis compatriotas. Hoy aniversario del asesinato de las hermanas Giral. Profe, ¿cree que fue casualidad? Mi homenaje en verso debajo. No, no fue casualidad, por supuesto. Fue una equivocación, pero dejaron una emboscada tendida. Daisy Orama, querida amiga de la Biblioteca Nacional. Buenas noches, Eliade. Gracias, Daisy. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Arcelino Abreu, víctimas de la tiranía no pudieron escapar. Las dos hermanas caían. Fue coincidencia fatal. Al 26 ayudaron y su aporte fue vital. Heroínas han quedado las hermanitas Giral. Así es. Ellas venían del Día de los Padres celebrarlo en Cienfuegos con un hermano que las dejó en el edificio y continuó camino. Y allí estaban ellas abriendo su... Vieron que la puerta estaba violentada del apartamento porque habían... Un chivato había dicho que allí habían escondido jóvenes revolucionarios. Y ellas estaban tocando en otra puerta de una vecina para preguntar o ver qué pasaba. Y desde otro apartamento les dispararon sin piedad las bestias de la dictadura batistiana. Esos que después fueron recibidos con bombos y platillos como refugiados políticos en Estados Unidos. Y otros que al ser enfrentados por la justicia revolucionaria y condenados, ahora aparecen como víctimas virginales, como ángeles masacrados por una revolución violenta y no como lo que fueron asesinos de mujeres, asesinos de niños, asesinos de inocentes. Ricardo Estrada desde Nueva York. Buenas noches, profe. Saludos de Nueva York al Cartero y a todos los colegas del chat que se encuentran en la clase. Hoy reabren la ciudad después de 472, debe ser días de restricciones por la pandemia. Bueno, son buenas noticias. Si se va recuperando la normalidad, bienvenida sea. Elizabeth Ramos. Dice, acá son hermosos los plátanos y las mujeres. Bueno, Elisa, así mismo es, eso lo sé por experiencia porque visitaba mucho de joven la zona y las tuneras son, tienen una bien ganada reputación de belleza. Así es. Gracias por recordármelo, Elizabeth. Patricia Ortega, buenas noches, mis amigos, un abrazo. Patricia, qué bueno que está con nosotros por Facebook, desde aquí. Un abrazo para usted, Patricia. Bienvenida, como siempre. Profe, estos son los saludos que tenemos por ahora, cuando usted quiera. Bien, vamos a empezar con la primera. Recuerden que lo que vamos a tocar hoy son noticias publicadas en Bohemia del 31 de julio del 60. Quiere decir, la última semana de la segunda quincena de julio de 1960. Vamos con la primera imagen que yo voy a cerrar aquí temporalmente para, me mantengo con ustedes por el teléfono, pero voy a abrir porque quiero leer esta especie de editorial que publica Bohemia sobre lo que llama el líder nacional. El líder nacional. Es una foto de Fidel en momentos, repito, de grandes definiciones en el país y el momento donde su liderazgo era garantía de la unidad de todos los cubanos. Aquí aparece la foto de Fidel y un comentario que yo les voy a leer porque es breve. Y además, cada vez que puedo, leo para que vean el estilo, los términos, las palabras, los adjetivos que Bohemia usaba en cada ocasión, o bien para reconocer méritos, como el caso de Fidel, o bien para fustigar a los enemigos. Yo creo que pulsando el lenguaje de la época, conociéndolo, tratando de alguna manera
apropiarse uno de ese lenguaje, comprende mejor la situación y el estado de ánimo que prevalecía en el momento. Mírenlo aquí, el líder nacional dice este pequeño editorial de Bohemia que abre la revista de el 31 de julio de 1960. Dice, en la tensa situación interior y exterior porque atraviesa Cuba, cuando la reacción trata desesperadamente de acumular obstáculos en el camino del país y el interés extranjero estrecha el cerco en torno a la isla, buscando el modo de abrir brechas en sus baluartes, Fidel Castro ha demostrado ser el representante genuino de la soberanía y la voluntad nacional. Su voz no se ha alzado en defensa de grupos aislados, sectores o tendencias minoritarias, sino del derecho, la justicia y la verdad común a todos los cubanos. Ha imprimido al acontecer ciudadano la orientación que suscriben diariamente en talleres y calles, escuelas y hogares, campos y ciudades, los que estiman que el destino de la patria está por encima de cualquier conveniencia particular, los que creen, como lo dictara el apóstol, que vale la pena echar la suerte con los pobres de la tierra, los que estiman, como el gran norteamericano Lincoln, que debe gobernarse con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bajo su gobierno en Cuba, Cuba es más próspera, más respetada en el mundo y más grande por la dignidad con que afronta los mayores peligros de su historia y el ejemplo que está dando a los pueblos hermanos de América. No en vano se divisa la enseña nacional tras el líder. Se refiere a que detrás de esta foto de Fidel se ve la bandera nacional. Un reconocimiento muy merecido a Fidel, que en los momentos decisivos estaba al frente de su pueblo, alentándolo, orientándolo, compartiendo su suerte, la buena, la mala, la que viniese, sin miedo, sin arrodillarse, sin ceder, sin buscar alianzas lesivas a la soberanía nacional, sin permitir ofensas a la dignidad del pueblo cubano. Por eso ostentaba y ostenta en la memoria de su pueblo el líder, el calificativo de el líder nacional. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es un reportaje humano, para mí, de alto contenido humano, espero que ustedes piensen lo mismo, que tiene que ver con el reformatorio de Torrens, en las afueras de La Habana. En febrero del 59, apenas un mes después de triunfar la revolución, periodistas de Bohemia visitaron Torrens y publicaron un artículo titulado Una denuncia en nombre de la humanidad, Torrens, antesala del espanto. Recordamos el reportaje terrible que se hizo en Mazorra con los pobres enfermos, pacientes allí recluidos, las condiciones infrahumanas, bestiales, de miseria absoluta, de hambre, de abandono. Yo diría que hasta para que, pensadas para que muriesen pronto, de aquellos infelices hombres y mujeres que estaban allí, incluyendo niños. Algo parecido hizo Bohemia con Torrens. En febrero fue a ver el infierno que era Torrens, ese centro donde lamentablemente no había las menores condiciones para rehabilitar, para reincorporar a la sociedad a menores que hubiesen delinquido de alguna manera. Dice que una de las cosas que más le impresionó, el cambio ha sido absolutamente notable en estos meses, lo que media entre febrero del 59 y julio del 60, y que ya no es ese lugar la antesala del horror ni del infierno. Ya no hay que hacer un llamado a la humanidad para rescatar a aquellos jóvenes que, lejos de superar sus errores o sus deficiencias o sus carencias, se les lanzaba de lleno al vicio y se les lanzaba al delito, porque había una enorme promiscuidad allí entre los que delinquían por primera vez con ya veteranos delincuentes juveniles que estaban acostumbrados a pasar por Torrens y lo que hacían era pervertir a esos infelices que llegaban inocentes a cumplir alguna pequeña condena.
Una de las cosas que el reportaje de Bohemia aclara desde el inicio es que Torrens había cambiado la forma y la filosofía de tratar el delito juvenil. Ya no se trataba a esos jóvenes como personas que necesitaban de castigos fuertes para que por miedo no volvieran a repetir sus delitos. Lejos de eso, empieza aquí todo un camino, una filosofía de terapia, de tratamiento humano a estos jóvenes para reincorporarlos a la sociedad. Y por eso Torrens redefinió el sentido o el objetivo de la propia institución carcelaria, ¿no? Y ahora, con la revolución, el objetivo de la institución ya no es castigar, sino adaptar progresivamente a los alumnos a métodos de convivencia aceptables, en los cuales el acatamiento de la autoridad, la disciplina, el orden, el respeto, la laboriosidad, el trabajo, todo eso, la convivencia sana entre las personas, debían de ser enseñadas o recordadas a esos jóvenes por parte de un colectivo que era ya muy diferente a aquel que tenía en sus manos aquella antesala del infierno que vieron en febrero del 59. Quitaron las rejas. Hay una imagen aquí a la izquierda donde se ve a un trabajador de allí levantando rejas que las han quitado de las puertas y las ventanas, porque ese no es el sentido educador que se quiere llevar. No es que se consideren presos, sino que se consideren en una escuela con condiciones especiales para superarse. Eliminaron el castigo físico, que era muy frecuente. De hecho, a la derecha arriba se ve un pasillo que se denominaba el pasillo de la muerte. Perdón, arriba no, abajo se ve el pasillo. Dice que el pasillo de la muerte era un lugar por donde hacían correr a los jóvenes que querían castigar, y los guardias, con bates de béisbol en la mano, le propinaban una golpiza para que entrase por el aro, para decirlo de alguna forma. Carlito Marx, profe, buenas noches, mi creciente cariño a usted. Abrazo al cartero y amigo del aula. Gracias, Carlito. Bienvenido con nosotros, como siempre. Un placer. Dice que además ya ese pasillo, ahora una fotografía que inserta en el reportaje de ese pasillo, dice puede ser el de una oficina, el de una escuela. Es un lugar agradable donde, por supuesto, ya no se golpea a los internos. Se creó dentro un sistema de hogares sustitutos donde matrimonios que han sido elegidos después de entrevistas con el Departamento de Bienestar Social acogen a un grupo de niños o de jóvenes para hacerle, digamos, acogerlos en una vida que no sea solamente de la institución como tal, sino de pequeños colectivos que van a ser objeto de atención de ese matrimonio, pero además van a socializar con los demás y van a tener condiciones más cercanas a una casa de familia. Se habían construido 4 casas para grupos de jóvenes que ya estaban funcionando con estos matrimonios sustitutos. Y el plan era tener 18 casas de ese tipo que se estaban construyendo las demás. Allí se encontraron los periodistas de Bohemia a los 7 menores detenidos en la banda de Manuel Beatón. Ustedes recuerdan aquel desertor del ejército rebelde que asesinó a 2 comandantes del ejército rebelde luego y se alzó en la sierra, siendo muy alabado, muy divulgado su heroísmo, entre comillas, por las agencias de noticias norteamericanas. Y entre su grupo, recuerden que él, su hermano y un tercer asesino de esa banda fueron fusilados, pero habían 7 menores. Allí los encontró Bohemia, los entrevistó, vio el cambio que habían recibido, el cambio y las atenciones que habían recibido. Los estaban alfabetizando porque eran campesinos de la sierra, inocentes, que reconoce que fueron, ellos mismos los reconocieron, engañados por Beatón para sumarlos a su grupo como carne de cañón, porque ni siquiera las armas que les entregaron eran armas en buen estado. Aprenden, esos muchachos aprenden oficios, rotan por diferentes talleres, aprenden a amar la lectura, el libro, ya dije que los alfabetizaban,
y la media de estancia en Torrens era de 6 meses. Sí, el joven no había avanzado lo suficiente para insertarse en una vida normal de la sociedad, podía prolongarse 6 meses más para dar una rehabilitación completa. Una obra de amor, una obra de detalle, una obra para los humildes, para los que estaban olvidados antes, para los que no había piedad, para los que pasaban corriendo por el callejón de la muerte, por el pasillo de la muerte, y recibían los batazos de los guardias. Para esos que parecían desechables porque eran pobres, porque eran analfabetos, porque eran negros, porque eran campesinos, porque eran humildes, pues ahora la sociedad, uno a uno, sin perder un minuto, les daba una educación integral. Pasaban por evaluación psicológica, pasaban por el dentista, pasaban por médicos, recibían tratamientos enseguida, no se mezclaban las edades. Incluso los que llegaban primero estaban varias semanas conviviendo, digo, los que llegaban más recientes, con otros que habían llegado también, de forma tal que no estuvieran contaminados por otras costumbres. Y en ese sentido, los resultados en Torrens estaban siendo muy positivos. Lástima que no se ve aquí, pero, o sea, digo, por el tamaño de la imagen, pero los rostros de esos muchachos en otras fotos, exacto, ve subiendo Cantero, la última, donde se despiden los, venimos aquí trabajando en los talleres, estaban construyendo cajones de limpiabotas, porque se estaba dando un apoyo y una ayuda. Esos son los siete de Beatón. Esta era la famosa banda de Beatón. Miren qué muchachitos tan pequeños que este bandido los trató de convertir en criminales como lo era él. Y ve hasta el final el Cantero para que se vea más abajo la otra página. Creo que hay otra. ¿No hay otra? Sí, bueno. Exacto. Miren aquí a los muchachos trabajando. Y miren aquí cuando se despiden de los reporteros de Bohemia. Miren los rostros, miren la sonrisa. Eso ya no es el de bestias acorraladas para hundirlos definitivamente en el crimen. Miren, aquí ya hay otra actitud, ya hay otra esperanza, ya hay otra alegría de vivir muy diferente a la que encontraron en febrero del 59. Otra obra de la revolución, otra obra de amor, otra obra de recuperación de cubanos que tenían futuro y que no podían ser apartados. Flavio Villavicencio, nuestro medallista, saludos a todos, mi respeto, profe Cantero. Gracias, Flavio. Un abrazo para usted. Bienvenido. 42 conectados. Estamos por encima de los 40 likes y esto sigue subiendo. Vamos a la próxima, Cantero. La próxima es una imagen de un anuncio que ya usé ayer para el programa de ayer, que dice: y el petróleo sigue llegando. Creo que incluso es la portada de este programa de hoy, del 110. Es la imagen de un obrero cubano contento, trabajando en una refinería, la de la Shell, la anglo-holandesa, que estaba intervenida. Hueste es utópica. Sería interesante que Bohemia hiciera un reportaje de qué pasó con cada uno de ellos. Bueno, Hueste, esa tarea se la damos, usted sabe a quién, a Igor Guilarte, nuestro embajador en Bohemia, periodista, joven, talentoso, historiador. Ojalá que pueda encontrar la huella de esos niños que ya hoy serían personas mayores, con hijos, con nietos probablemente, y que en ellos veríamos la evolución de ese plan de la propia revolución. Muy interesante su postura. Igor, si nos está escuchando, nos está viendo, pues ojalá que lo pueda hacer. Bien, 40 conectados y seguimos. Aquí dice, y ya el petróleo sigue llegando, se ven unas imágenes de barcos petroleros, de tanqueros que van dando una imagen de que no se va a detener el flujo de petróleo y que Cuba no se va a detener por falta de petróleo, que era lo que quisieron hacer las autoridades norteamericanas involucrando a estas empresas en el lamentable plan de asfixiar y de cerrar al país, de hacerlo arrodillarse. Un imposible, no se iba a arrodillar, pero intentar hacerlo cerrando
la llave del petróleo, por lo tanto de la energía, y dejando paralizadas las industrias, los hospitales, las escuelas, el transporte, para que el pueblo cubano colapsara. El pueblo cubano se defendió, buscó alternativas, las encontró, y después, para los que vienen hablando siempre de satélites, de comunistas, de toda esa parafernalia que usan, sepan por qué razón Cuba, y aquí vamos a ver más adelante escrito sobre eso, por qué razón Cuba tuvo necesidad de vida o muerte de defenderse y de acercarse a quien le tendía una mano cuando otros estaban apretándolos por el cuello a la nación para tratar de asfixiarla. Entonces, no hay discusión entre dejarte matar o defenderte. La lógica más elemental humana dice debes defenderte. Eso fue lo que hizo Cuba. Desde octubre, querido amigo, saludos cordiales, doctor Elías Acosta y Cartero Fogón. Pasa al anterior, Cartero, que no me dio tiempo a leer el saludo anterior. Domingo López, hoy aún existen bandidos como Beatón que desde Miami intentan reclutar jóvenes cubanos en la isla para que cometan actos contra el pueblo y su revolución. Así es, querido amigo Domingo López. Así es, no han cambiado los métodos. Son otras generaciones, pero han cambiado, no han cambiado nada los métodos. Siguen siendo los mismos métodos viles, canallescos, bajos, con que se pretende dañar un proceso apoyado por la mayoría del pueblo cubano. Bueno, este anuncio en Bohemia es un anuncio optimista. Le está diciendo al pueblo, el Instituto Cubano del Petróleo, que no hay que preocuparse, que petróleo va a haber, que va a llegar, que está garantizado. Y así fue. Y así fue. Mal que le pesó a los que pensaron que nos iban a asfixiar con esas medidas piratescas. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es una muestra del proceso de industrialización que está teniendo lugar en el país. Bohemia toma para hacer su reportaje algunos rubros de industrias nuevas que empiezan a fomentarse en Cuba, y con razón dice: cada nueva industria es un pedazo de la bandera, es un pedazo de la soberanía, es un pedazo de la dignidad nacional, de la libertad de los cubanos. Dice, por ejemplo, que ahora somos más cubanos porque tenemos más, pensamos más en las industrias nacionales, pensamos menos en consumir lo del exterior y estamos potenciando las industrias cubanas. Dice, por ejemplo, que una de las industrias que se está potenciando es la de la copra. La copra es la masa del coco seco que se usa en numerosos fines, entre ellos aceite de coco, pero también para la repostería, para la alimentación, en fin. Tiene muchísimos usos para la farmacéutica, y eso que antes se perdía, ese coco, empieza ya a industrializarse en el país para la exportación. Azote de Gusano, buenas tardes, profesor Elías, llegando al trabajo. Buenas noches, compañeros. Gracias, Azote. Un abrazo para usted. Bienvenido. Dice que, por ejemplo, la copra ya empezaba a industrializarse, o sea, a dársele un uso industrial en Cuba. Las medias femeninas, las medias aquellas de nylon que eran muy populares en la época, empezaban a hacerse también en Cuba. Se estaban creando una fábrica de chiclets y de pastillas de caramelo, que, para que tengan una idea, anualmente Cuba importaba de los Estados Unidos en pastillas, en aquellos salvavidas que le llamaban, que tenían un huequito en el centro, y en chiclex, Cuba importaba 2,5 millones de pesos solo en esos dos rubros, salvavidas y chiclex. ¿Cuál era la estrategia del gobierno? Producirlas en el país para evitar precisamente esa fuga de 2,5 millones al exterior. Olga Jardines, saludo, doctor Cartero, y a todos los presentes. Gracias, Olga, bienvenida. Periodismo e Investigación, buenas noches para todos. Saludos, doctor Elías de Acosta y Cartero. Saludos para todos los miembros de este excelente canal de historia. Gracias, doctor Acosta. Gracias, periodismo, por su presencia y su aliento. Un abrazo para usted. Bueno, fíjense ya, la copra, las medias femeninas, la fábrica de caramelo y chicle, y se empezó a pescar bacalao por un barco cubano en Terranova y el Labra, la península del Labrador. Por cierto, ahí sale una foto del barco completamente congelado en una imagen que no tiene aparentemente nada que ver con Cuba, pero que dice que es un pedazo de Cuba que está allí pescando para fomentar, mírenlo aquí arriba a la izquierda, fomentar la industria del
Mírenlo ahí, eso es hielo. Ese es el barco, un barco cubano pescando en Terranova, pescando en la península del Labrador, acopiando bacalao para luego ser procesado en Cuba, salado, las pencas aquellas de bacalao que recordamos. Bueno, era un intento también por reducir los gastos. Dice, por ejemplo, el bacalao que en Cuba se consumía anualmente en esa época de 12.000 a 15.000 toneladas importadas de bacalao, que eso era una cifra grande de gastos en el exterior y que eso lo podía hacer la Marina de Pesca, que empezaba a fomentarse con ese barco y que dedicaba a pescar bacalao para procesar. Dice que con la capacidad instalada que había en Cuba se podía ahorrar la importación de la cuarta parte de lo que se consumía en un año. Un 25% podía ser asumido con los recursos del país para sustituir esas importaciones. Bueno, ojalá tengamos de nuevo la flota de pesca, ojalá volvamos a recuperar nuestra flota mercante, todas muy dañadas y inexistentes prácticamente después del periodo especial, por razones que todos conocemos. Ojalá podamos tener de nuevo el bacalao, ojalá este enfoque de las industrias nacionales sea ahora un momento para poder volver a tener esa mirada nacional, esa mirada coherente, para no importar como hemos tenido que importar desde café hasta azúcar. Miren cuánto trecho hay por delante, miren cuánto hay por hacer, pero se hizo. Si se hizo una vez, se puede hacer más de una vez. Y el país lo necesita y lo reclama, no solo lo necesita. Dice el articulista de Bohemia, la revolución no se hizo para masticar o no chicle, eso es indiferente, pero sí para que no botáramos el dinero en el extranjero. Dinero que era para construir casas para los cubanos, para hacer obras sociales, escuelas, hospitales, playas populares, industrias, etc. El barco cubano estaba pescando en estas condiciones extremas desde febrero a diciembre del año completo. Dice que solo en aceite de coco, la copra, cuando se le extrae el aceite, importaba a Cuba solo en aceite de coco 4 millones al año. Si sumamos los 2,5 del chicle y los salvavidas, y ahí tenemos 6,5 millones que Cuba podría dedicar a otras obras si lograba esa, digamos, sustituir esas importaciones. Por algo se dice que la bandera va con cada nueva industria. Por algo se decía que era importante tener una industrialización en el país que respaldara el desarrollo y el bienestar de los cubanos. Se hizo mucho en diferentes momentos de la revolución, luego se ha deteriorado, se han detenido algunas inversiones. Hay que volver a hacer industria, hay que volver a hacer producir los campos. Hoteles ya hay suficientes, y si no hay suficientes, de todas formas el turismo se va a tardar en recuperar. Vamos al campo, vamos a las industrias y verán a Cuba florecer. Estoy seguro, los cubanos tienen laboriosidad. Cambiemos muchos detalles y formas organizativas que hay que cambiar. Seamos, como todo revolucionario, tiene que ser creativo y audaz. No hay revoluciones cautelosas en extremo. Claro que tenemos un inmenso enemigo que nos va a hacer la guerra siempre en todos los frentes, pero ahí es donde hay que crecer, como se creció el pueblo cubano en estos años que estamos viendo, como se creció y mantuvo la unidad, por eso mantuvo la revolución. Vamos a la próxima, cartero. Bueno, aquí están. En Camagüey le zumba el mango. Bueno, aquí hay un reportaje. Miren aquí los mangos echados a perder. Un crimen. Mangos grandes, mangos bonitos, mangos saludables que podrían estar en las casas de muchas personas que quisieran consumirlo, sobre todo muy saludable para los niños, los ancianos, para la familia en general. Bueno, esas son de las cosas que por suerte se denuncian y que no pueden seguir pasando bajo ningún concepto. Vamos adelante, cartero. Tenemos ahora a Amalia Luz, nuestra querida amiga, tarde pero presente, quiere una asistencia, la tiene usted. Gracias por apoyar nuestro programa, Amalia querida. Gracias por su constante desvelo de ser un soporte para nosotros. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos apoyan de diferentes maneras y por diferentes vías. Un abrazo para usted. Bueno, la próxima es un artículo interesante que se titula Un solo camino.
Y digo interesante porque el autor es un señor llamado Marcos García Villarreal. Como yo siempre tengo la curiosidad, periodismo de investigación, démosla like y compartan, así es periodismo, son formas de apoyo también, son formas de sostener el programa entre todos. Como yo tengo la, exacto, Prometeo América 1, la completa independencia económica pasa por la industrialización, así es. Y Cuba puede perfectamente, si se lo propone seriamente, de abajo arriba y de arriba abajo, puede ser un país con un nivel de industrialización y de independencia, como bien usted dice, más marcado que cuando tiene necesidades que tiene que solventar de manera caótica. 45 personas conectadas, más de 40 likes. Seguimos creciendo. Esto no hay quien lo pare. Yo le decía que busqué información sobre Marcos García Villarreal y resulta que era un importante dirigente trotskista cubano, del partido trotskista, ahora no recuerdo el nombre, no lo anoté, fallé en eso, y que tenía un espacio, o sea, Bohemia le dio su espacio para opinar sobre la revolución 18 meses después de triunfar. Lo interesante del artículo, todos conocemos el contrapunteo permanente entre comunistas ortodoxos, por decirlo de alguna forma, y trotskistas, que ha enfrentado estas dos tendencias dentro del movimiento comunista y socialista internacional. Acusaciones recíprocas de traición, de deserción de los ideales, de quién tiene la verdad, de quién ha mentido, que le hicieron un enorme daño al movimiento revolucionario mundial. Bueno, eran los tiempos del estalinismo, ustedes saben, la muerte, el asesinato de Trotsky, lo que marcó eso de algo irreconciliable entre las partes, como es cierto, como es lógico que sea así, porque cuando hay sangre de por medio no se puede lavar fácilmente como poner de acuerdo a dos personas que están discutiendo. Y la forma alevosa, además, en que se asesinó a Trotsky. Entonces, Trotsky, el fundador del Ejército Rojo, no estamos hablando de un traidor, un desertor, ni un mercachifle. Estamos hablando del hombre que fundó el Ejército Rojo y lo hizo, además, vencer a 18 potencias que habían invadido el territorio de Rusia soviética. Un hombre que, junto con Lenin, eran los dos grandes teóricos y las dos almas de ese movimiento. No es para que hubiera terminado de esa manera miserable en que terminó su existencia, o le hicieron terminar su existencia. Periodismo e Investigación hace un aporte, apoyemos este excelente proyecto de historia, esto va a quedar grabado para la historia de nuestra patria. Gracias, Periodismo e Investigación, por sus palabras, por su aporte, por su aliento y por su presencia. Eso también a nosotros nos llena de regocijo. Bueno, lo interesante de este artículo es que en el artículo este señor Marcos García Villarreal no ataca ni una vez a sus tradicionales adversarios ideológicos. Ni una vez. Eso es raro. ¿Por qué? Porque hay un gran elemento nuevo en el panorama que se llama Revolución Cubana. Unidad para vencer. Liderazgo de Fidel Castro. Y todo esto hace que las posturas tradicionales anteriores tengan que atemperarse y no desentonar con los nuevos tiempos. Y aquí entra el factor de, primero, enfrentar al enemigo y después discutimos entre nosotros. Este señor, que tiene una formación ideológica y teórica evidente, que maneja conceptos, un aparato conceptual o categorial marxista, que tiene enfoques muy revolucionarios, como se muestra aquí, tuvo el buen tino de no distraer la atención del pueblo cubano en viejas polémicas ideológicas o históricas. Plantea que 18 meses después de la Revolución Cubana, el presente está cargado de tremendas responsabilidades para el pueblo y sus dirigentes, y que la historia se está creando en Cuba a golpes de coraje y tesón. Dice que hay fuerzas pseudo revolucionarias tratando de detener desde dentro la revolución, y que además hay intereses muy poderosos en el exterior, vinculados al imperio norteamericano,
y que han demostrado que las clases dominantes cubanas, la oligarquía cubana, las élites cubanas han preferido apoyar al imperio en su lucha contra su patria que tener una actitud nacionalista o patriótica junto a su pueblo. Que esa traición es una traición histórica, que eso está claro por las características parasitarias de esa clase social, dependiente del poderío norteamericano, espantada por una revolución que ha venido para quedarse y que está cambiando las estructuras para siempre. Y eso es la explicación de su vínculo con el imperialismo. Lady Torres, buenas noches a todos. Llego tarde, me siento al final del aula. Más tarde veré la clase completa. No se preocupe que aquí Elena de Troya no ha aparecido hoy. Estamos preocupados. Ladies, bienvenida, querida amiga. Bienvenida, Lady Torres. Bueno, dice también que en meses los trabajadores cubanos han madurado de una manera excepcional. Lo que antes le tardaba una década en lograr en conciencia, en unidad, en claridad, en educación política, lo están logrando ahora en días, en meses. Y dice que solo la base popular del país está interesada en destruir los mecanismos coloniales de dominación. O sea, apartada esa oligarquía, esas élites, no están ellos interesados en destruir mecanismos de dominación. ¿Quién está interesado de verdad? Las masas populares. El elemento popular, campesinos, obreros, clase media, más revolucionaria, una parte de la clase media, la más revolucionaria, la más patriótica, la más consciente, que fue la que echó pie a tierra con la revolución hasta hoy. La otra voló, como sabemos. Dice que también hay estrategias subversivas de todo tipo aplicando los Estados Unidos contra Cuba, tratando de lograr el aislamiento interno y externo, la guerra económica, la llama así, guerra económica. Para que ningún subterfugio de embargo ni cositas lindas de los políticamente correctos vengan a enturbiar la verdad histórica. Guerra económica. Lo reconoce así Marcos García Villarreal, un hombre evidentemente muy preparado políticamente, con un aparato categorial que le permitía analizar la realidad y lo tasó y lo definió de esa manera. Dice que también se está tratando de que el gobierno revolucionario pierda en extensión de apoyo lo que gana en profundidad. Fíjense un concepto interesante, que pierden apoyo en extensión en sectores sociales mientras se va radicalizando y ganando en profundidad. Que esa es una vieja treta del imperio y que está apostando porque eso pase en Cuba. Por eso es que es tan importante antes, ahora y después la vinculación de la dirección de la revolución con las masas, con el pueblo. Dice que nadie discute ya el carácter nacional de la revolución, solamente los que la han traicionado. Nadie discute el liderazgo de Fidel Castro, solamente los que han desertado. Dice que las traiciones y las agresiones no hayan el menor repudio en las capas más altas de la población, las élites, la oligarquía, porque ahí se ha demostrado su carácter antinacional, traidor a los intereses de su patria. Dice que la expropiación de las grandes inversiones norteamericanas en Cuba es un momento decisivo, un antes y un después de la propia revolución, que la socialización de la industria azucarera es lo que están logrando la guerra contra las cuotas azucareras desarrollada por los Estados Unidos contra Cuba. Y que Cuba ha hecho bien en mover las zonas del intercambio comercial. Interesante, porque tradicionalmente el trotskismo no comulgaba con la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, aquí reconoce que es correcta la posición cubana de mover las zonas de comercio para evitar la asfixia económica a la que aspira Estados Unidos. Que hay que derribar barreras ideológicas. Interesante que lo diga un trotskista. Hay que derribar barreras ideológicas y ser pragmático para poder defender, salvar y proteger la revolución. Que todavía no hemos pasado la prueba de fuego. Fíjense si este hombre era lúcido, inteligente, que él dice, quizás alguien piense que con la cuota azucarera, esta escaramuza, esta batalla del petróleo, las agresiones exteriores, el aislamiento, las campañas, ya pasó lo peor. Dice, no, lo peor no ha pasado, lo peor está por venir. Y lo peor es lo que él llama la prueba de fuego, la prueba de sangre, que es una agresión directa o indirecta de los Estados Unidos contra Cuba.
Directa, el peor caso, por supuesto, una invasión con todo su potencial militar. Indirecta, o bien, como optó por eso, con una brigada mercenaria, como la 2506, al servicio de una potencia extranjera, armado, organizado y dirigido desde el exterior contra su propio pueblo, y bajo las banderas de la OEA. Se preveía que podía ser una jugada tipo OEA. Hay condiciones, dice él, para resistir, numerosas condiciones en Cuba. La primera, la unidad del pueblo y su claridad política en el momento en que se está, julio del 60. Que esas condiciones para resistir no existían hace años atrás, pero que la revolución ha sido una gran escuela para todos los cubanos, fundamentalmente para sus artífices, que son los humildes, los trabajadores, las capas tradicionalmente olvidadas y excluidas de la población cubana. Interesante artículo de este señor García, Marcos García Villarreal, Un solo camino, que mostraba el apoyo de los trotskistas cubanos a los cambios revolucionarios en julio de 1960. Vamos a la próxima, Cartero. La próxima es solo comentarles que es un reportaje que se hace en la ciudad escolar, la futura ciudad escolar Camilo Cienfuegos, en el Caney de las Mercedes, que estaba en ese momento en proceso constructivo de cambio para inaugurarla más adelante, como en realidad ocurrió. Que ahí se está, María Lemos, la televisión cubana debería reservar un espacio para sacar al aire este programa tan informativo para la población y coadyuvar a su claridad política. Bueno, María, eso es una noble aspiración que usted expresa. Nosotros humildemente seguiremos, como decía Chivas, tocando a las puertas de la conciencia nacional. Hacemos nuestra parte, lo hacemos con gusto, lo hacemos con humildad y lo haremos cuanto tiempo sea necesario. Si hay otras plataformas de difusión de nuestro programa, magnífico. Si llegamos a más personas, excelente. De eso se trata. En este momento tenemos 44 personas conectadas, pero personas de diferentes partes del mundo que a su vez muchas veces después comparten estos contenidos, vuelven sobre ellos, los analizan, anotan. Eso nos hace tener fe en que lo que estamos haciendo es de utilidad. Y aquí estaremos cumpliendo humildemente nuestro deber junto a ustedes. Ustedes también lo están cumpliendo con nosotros. Bueno, la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, una zona Caney de las Mercedes, la Sierra Maestra, una zona tradicionalmente olvidada desde Dios antes de la revolución, con todas las secuelas del campo cubano multiplicadas por mil, porque era una zona aislada, una zona donde no había leyes prácticamente, donde el campesino no tenía la menor oportunidad de ni siquiera mantener a sus familiares, y era un lugar de analfabetismo, parasitismo, hambre, olvido. Dice que ya han cambiado el panorama, ellos conocían la sierra, o sea, los reporteros que hicieron este trabajo, y que ya se ven centenares de nuevas casas modernas, higiénicas, ventiladas, con todas las condiciones, y que van desapareciendo los bohíos con piso de tierra, con letrinas, y van siendo sustituidos por formas de vida moderna, que el ejército rebelde es el que está construyendo allí. Los soldados del ejército rebelde, incluso por las noches, son los que están construyendo junto a voluntarios civiles, a campesinos, son los que están cambiando como un deber patriótico, y a la vez que tienen el fusil al lado. Lo vamos a ver en un reportaje final que se hace, con el que vamos a cerrar la noche de hoy. A la vez que tienen el fusil al hombro, están construyendo, están aportando al cambio decisivo. Ya el soldado no es el parásito que estaba en el cuartel mirando de reojo al trabajador y considerando al trabajador y al civil y al humilde ciudadano una presa para su expolio o una presa para su represión. Está ahora participando junto con el pueblo y mejorando el nivel de vida y sobre todo de la educación del campo. La ciudad escolar se terminará. Humberto Angulo, buen amigo, like 63, seguimos creciendo, 49 personas conectadas. Brenda Murillo, nuestra amiga de El Salvador. Buenas tardes, profesor Cartero, amigo del chat. Llego tarde, pero hoy aquí, demasiada lluvia en El Salvador, llueve igual que en Las Tunas.
Tenemos entonces un campo de nublados extenso. Rogelio Noa, saluda a todo el chat. Hoy seco. Bueno, no llega el campo, no llega hasta Vietnam, porque Rogelio Noa está en Vietnam. Abrazo, profe. Abrazo, Rogelio. Y mantenga en alto la bandera ahí en el Café H, que es un lugar paradisíaco. Darge Mastrapa, querido amigo desde Holguín, desde los inicios, está Darge día tras día con nosotros. Un ejemplo, un amigo verdadero. Un abrazo, Darge. Bueno, les decía que la ciudad escolar se iba a terminar antes de 2 años. Estamos en el 60. Se supone que haya sido cumplido el plazo y quizás una de las escuelas o de los centros escolares más modernos de Cuba se hacía en un lugar de olvido y de miseria. Gabriel R., saludos, profesor. Tiempo sin venir, pero aquí de vuelta. Ya lo veo, Gabriel R. Bienvenido. Esta es su casa. No olvide el camino. Aquí lo esperamos tarde por tarde, día por día, a partir de las 7:30. Vamos a la próxima, cartero. La próxima tiene que ver con el asilo solicitado por Quevedo en la Embajada de Venezuela en La Habana. Este es una breve nota, un reportaje gráfico que dice: Bohemia sigue en la calle junto al pueblo. Es el de la izquierda. Y Bohemia sigue en la calle junto al pueblo. ¿Qué quiere decir? Está mostrando que una semana después, porque fue el 25 de julio que Quevedo se asila en la embajada venezolana en La Habana, lejos de entrar en colapso y no salir, Bohemia estaba en la calle, como siempre, llena, los vendedores, los revendedores, el pueblo, de mano en mano, pasándose la Bohemia. Por lo tanto, una gran victoria era esa, que Max Lesnik subrayaba aquí cuando lo trajimos al programa. Es decir, la gran victoria fue que Bohemia no cerró. Y es verdad. Podemos opinar sobre calidad, momentos mejores o peores, necesidad de cambio, necesidad de atemperarse a los tiempos, recuperar la bella historia de Bohemia en una serie de renglones. Pero está ahí Bohemia y no ha dejado de salir. Profe, vamos a darle un poquitico al casete para atrás, porque quiero aclarar algo y probablemente hay gente que tenga dudas. Sí. Yo creo que yo escuché, no sé si fue de usted o fue de Mark, que a Quevedo se le dijo al tiempo que podía regresar a Cuba y que se le iban a devolver incluso sus propiedades y todo. ¿Eso es cierto? Es cierto. O sea, Max Lesnik, que fue testigo de esa gestión, dice que Fidel le encomendó esa tarea a Roa, que había ido a Caracas en función de trabajo, y le dio la tarea a Roa de hablar con Quevedo y decirle a Quevedo que él no podía, o sea, que la revolución no podía devolverle Bohemia como particular, porque ya se había, había habido una respuesta del colectivo de trabajadores y iba a ser negativo volver a un estatus anterior producto de esta situación. Que eso debió haberse discutido antes de Quevedo haberse asilado en una embajada, pero que ya una vez ocurrido, ya ahí hay una situación diferente que tiene que ver con todos los órganos de prensa y no solo con Bohemia. Pero que sí, la revolución le devolvería su enorme finca con todas las comodidades donde Quevedo era feliz, porque vivía recibiendo visitas nacionales e internacionales allí en su finca. Hay una foto de Fidel después del triunfo de la revolución caminando por la finca con Quevedo, con una Bohemia doblada en la mano y el brazo echado sobre Quevedo. Esa foto es una foto que demuestra que las relaciones personales entre ellos no se habían deteriorado hasta el nivel de provocar una reacción de Quevedo de ese tipo. Por eso yo aventuré una hipótesis de que hay que profundizar en las verdaderas razones. Hay que ver, porque es muy raro, estaban sorprendidos los propios compañeros de Quevedo en Bohemia, como lo han expresado. Bueno, aquí ese mismo colectivo que se ha hecho cargo de Bohemia dice que no va a dejar de salir, que Bohemia va a seguir, la llama Tribuna Móvil de la Dignidad Nacional a Bohemia y baluarte firme de la revolución, y que va a seguir saliendo y que va a seguir acompañando al pueblo cubano en las buenas y en las malas. Cartero, había un saludo o algo antes
de que tú entraste, que no lo vi, no me dio tiempo. Ajá, Ale Pérez. Saludos, profe, los cubanos que apoyan las sanciones de una potencia foránea que afectan a su pueblo en medio de una pandemia deben meditar si no están traicionando a su pueblo. Yo creo que es una situación de que debe ser analizada por ellos mismos, hacer una parte de las pasiones políticas, apartarse y pensar en lo que están haciendo. En si su pueblo, en el seno del cual nacieron, si su patria, si su suelo, merece un tratamiento de ese tipo que debe provocar muertes, hambre, desesperación en la gente. Yo creo que sí, que es un momento de reflexión y un momento de rectificación, ojalá, en aunque sea uno de ellos. Giovanni Giraldo, nuestro amigo, miren ahí la foto exacta de Quevedo y Fidel por la finca de Miguel Ángel Quevedo. Giovanni Giraldo, viva la invicta Revolución Cubana, gracias, viva el pueblo de Colombia, que no se rinde, que no se arrodilla, que resiste. 53 personas conectadas hoy con nosotros en este mismo momento. Miren ahí, esa es una foto amistosa y es una foto que desmiente todo o mucho de lo que después se ha dicho. Pepe Cuquito, saludos hermano, profe cartero, tarde pero seguro, claro que sí, Pepe Cuquito, nuestro caricaturista oficial de Pensar la Historia. Vamos a la próxima, cartero. La próxima es un editorial que estaba en la otra página de esta que pasamos, que se titula Una victoria de Cuba. Es un editorial muy interesante que yo leí y anoté con atención porque tenía momentos muy profundos que voy a compartir con ustedes. Dice La batalla del azúcar, una victoria de Cuba. Dice que Cuba acaba de presentar al Consejo Mundial del Azúcar unas propuestas en Londres. Una delegación cubana estuvo allí y allí logró una victoria para los efectos de defender la industria azucarera cubana. Que esa victoria es moral, sobre todo, y consistía en que el Consejo Mundial del Azúcar comprendió que Cuba debía buscar nuevos mercados para el azúcar que ya no le iba a comprar las 700.000 toneladas de azúcar que ya no le iba a comprar por las cuotas establecidas el gobierno norteamericano. Cuba vendió en el mercado soviético 700.000 toneladas. O sea, lo que los norteamericanos no le compraron para que pasaran hambre y se desplomara la vida social cubana, los soviéticos, esos terribles imperialistas soviéticos que ahora nos pintan, esos terribles y bárbaros opresores de pueblo, esos engañadores del comercio mundial, como decía Andrés Valdespino, esos tiranos totalitarios le dieron la mano a Cuba para vender su azúcar. Cuando los Estados Unidos, recuerden bien, esta cosa tiene nombre y apellido, cuando el Congreso de los Estados Unidos le dio al presidente Eisenhower facultades para decidir qué hacer con las cuotas azucareras cubanas en los Estados Unidos. Una claudicación sin contrapeso ninguno, ellos que se precian de los contrapesos de su sistema político, su sistema organizacional. Joven Marx, doctor Elías, somos más de 53 de este instante. Nuestras familias asisten igual. Bueno, pues sí, pues razón de más. Nos llena de orgullo. Cada vez que alguien nos dice, Carlito, que su familia, su hijo, una ancianita, un padre está con nosotros, esos son medallas en nuestros pechos. Esos son medallas en nuestros pechos. Eso es nuestro orgullo. Nuestro orgullo no es llegar a élites académicas ni que nos aplaudan por... Nuestro orgullo es llegar a los cubanos. Llegar a los dominicanos, que también aquí hay personas que en grupo ven esto y lo comparten entre amigos. Llegar a los caribeños, llegar a los latinoamericanos, llegar al mundo con modestia y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por esa precisión, joven Marx. Muchísimas gracias. Y ahí no contamos Facebook, estamos contando solamente YouTube. TV Panda, profesor, buenas noches. Los demás hermanos del chat, gracias TV Panda, un abrazo. Luis Vicente, gran amigo, buenas noches, profesor Carter y... profesor y cartero, Leónidas contra los efialtes contra hechos por dentro y por fuera. Saludos, profe y amigo, la I-68, con mi respeto y afecto.
Muchísimas gracias. Capitán Infante, buen amigo, que siempre le echamos de menos. Un abrazo. No lo tengo abandonado. He estado bien ocupado. Bueno, aquí tiene su casa y su espacio. Venga aquí a recibir cobija. 70 likes y 55 conectados solo por YouTube, y solo están los que tienen su computadora conectada. Como bien dice Carlito Mara, hay familias que nos escuchan. Bien, decía que esas 700 mil toneladas que no nos quiso comprar el que para muchos es el más gran amigo de Cuba y de la democracia mundial y de las libertades, etcétera, nos condenó al hambre, a la miseria. Y vino ese enemigo tradicional que nos pintaban. Por eso Fidel decía con raíz, con razón y de raíz, decía: inventar un enemigo falso es rehuir al enemigo verdadero. Aquel no me quería matar de hambre. Me compró lo que tú no me comprabas, que se suponía eras mi amigo, para que yo muriese de hambre. ¿Qué querían? Que nos acostáramos disciplinadamente, el pueblo cubano, a morir de hambre y de inanición, porque así lo quería una camarilla de voraces empresarios y políticos norteamericanos y de la oligarquía cubana psiquitrillada, voy a usar el término de la época. Pues no, buscamos nuevos mercados, ampliamos las relaciones y sobrevivimos. Dice que los soviéticos compraron 700 mil toneladas y los chinos, ya se firmó un convenio con la República Popular China para venderle 500 mil toneladas anuales durante 5 años. El último rey de Escocia hace un aporte a nuestro programa, su majestad, para mañana comparar posiciones geopolíticas y jugar las dos Alemanias con Cuba y Puerto Rico. Bien, esa es una buena pregunta para mañana, que tenemos preguntas y respuestas. La vitrina, la teoría de la vitrina. Berlín Occidental, la República Federal de Alemania, la vitrina, socialismo. ¡Oh! Ha llegado Elena de Troya. Todo el mundo debe aplaudir en este momento y dar una ovación. Buenas noches, doctor Elías y Carterito. Claro que sí, querida Elena. Te echamos de menos, preguntamos por ti. Prometeo América 1, la U producía mucho azúcar de remolacha. Limitó su producción para dejar espacio al azúcar cubano. Miren ustedes qué es esto. Miren ustedes quién es amigo, en qué momento y quién no. No olvidemos, porque ahora hay mucho fango. La maquinaria del fango solamente es satanizar, y ni siquiera han visto. Hemos visto aquí los datos de Carlos Rafael Rodríguez con la polémica con Daniel Valdespino. Andrés Valdespino, perdón. Bueno, dice aquí este artículo: aumenta la demanda mundial, eso beneficia a Cuba, han aumentado los precios. Cuba llevó 2 reclamos a Londres. El primero, aumento de su cuota de exportación, porque las cuotas en el mercado norteamericano era un problema bilateral. Ahora, había un organismo internacional del azúcar con sede en Londres que distribuía cuotas y distribuía cantidades para exportar, para que no colapsara el mercado del azúcar internacional. Poner cierto orden en la libre concurrencia que había allí y poder garantizar equitativamente ciertas aportes a los mercados. Lo primero que Cuba pedía era que nos permitieran aumentar la cuota de exportación. Y lo segundo, que no se incluyeran esas 700 mil toneladas que se le vendieron a la Unión Soviética dentro de la cuota de exportación de Cuba, porque cuando estaba dentro del acuerdo bilateral con Estados Unidos, esas toneladas no se contaban. Por lo tanto, no podía venir ahora el truco norteamericano, no hablo de Londres, de querer contarnos esas para restarla del total que podíamos exportar. Las 2 demandas de Cuba fueron cumplidas y aceptadas. Abro un paréntesis. Como se nota en ese momento, y que el Consejo del Azúcar Mundial haya aceptado esas 2 demandas de la pequeña Cuba, como se nota que todavía no estaba engrasado el mecanismo del bloqueo. ¿Cómo se nota eso hoy, ayer, bajo la presidencia de Trump y otros presidentes? Eso hubiera sido impensable, porque ellos han ido perfeccionando el mecanismo de chantaje, de presiones, de amenaza, de castigo, de forma tal que nadie escapa a una venganza de este mecanismo genocida e inmoral de bloqueo contra Cuba, si comercia, si hace alguna concesión, sí da un crédito, sí
acepta trabajar, si es un banco, por ejemplo, con Cuba para hacer transacciones. Ustedes saben, hasta más de 1,000 millones han multado bancos en Europa por hacer transacciones con Cuba. 1,000 millones de multa por hacer una transacción bancaria que no es lavar dinero, que no es esconder dinero en paraíso fiscal. Es una nación normal que hace una transacción a través de un banco. No lo puede hacer. No puede hacerlo. Después hablan de embargo. Eso es cinismo. Dice lo siguiente este artículo, este editorial. El imperio no solo combate a Cuba en el terreno del azúcar. Escuchen, julio del 60, para que vean qué falso y qué hipócrita es el que hable de embargo bilateral. El imperio no solo combate a Cuba en el terreno del azúcar, lo hace igualmente bloqueando créditos bancarios. Julio del 60, bloqueando créditos bancarios, entorpeciendo el abastecimiento de petróleo, interceptando la correspondencia postal. La correspondencia en un sentido u otro se empezó a limitar por parte de las autoridades norteamericanas. No hay correspondencia, no se garantiza. Creo que tenían que hacer un recorrido larguísimo por Canadá o por México. No recuerdo bien, quizás alguien tenga esa vivencia, pero creo haberlo escuchado en mi infancia. Obstruyendo el transporte aéreo, negando que líneas aéreas viajaran a Cuba. Retrayendo al turismo mediante una campaña difamatoria. Fíjense cuántas cosas se denuncian en ese editorial, que voy a publicarlo mañana en Facebook, para refrescar en la memoria algunos amnésicos y bien hablados de los embargos y de que no, si Cuba puede comerciar con el mundo entero, si no hay ningún problema. Desde el 60, desde julio, miren cómo venía la cosa. Dice la editorial, la contienda será larga. Se pueden ganar y perder batallas en esa contienda. El conflicto ha sido impuesto a Cuba por la mala fe extranjera. El pueblo tendrá que hacer sacrificio en esta lucha, pero no habrá retirada. Los factores a favor de Cuba son la voluntad de resistencia, ser dueños de su tierra por primera vez en su historia, los recursos naturales de que Cuba dispone, el renacimiento económico que está propiciando la revolución, incluyendo el desarrollo industrial, la expansión y diversificación de los mercados exteriores. Y termina diciendo este importante editorial. Los hijos de Martí se están enfrentando a los nietos de Leonard Wood, el primer interventor militar, gobernador militar de Cuba, que trató de anexar a Cuba cumpliendo órdenes del gobierno norteamericano y no lo logró. Los hijos de Martí están enfrentando a los nietos de Leonard Wood. Bohemia tiene puesta toda su fe en la victoria final. Es la hora del desinterés y el sacrificio, y Bohemia dice presente. Esa era la Bohemia que seguía su lucha al lado de la revolución, a pesar de la ausencia que hemos sentido. Yo particularmente creo que me dolió la salida de Quevedo de Bohemia, y tengo una alta estima por Quevedo, no lo oculto. Tengo una alta estima porque he venido con ustedes siguiendo semana a semana las publicaciones que hacía Bohemia, mucho antes del Batistato a favor del pueblo cubano y durante el Batistato en contra de la dictadura. Eso para mí merece honor, y a favor de la revolución desde su principio, desde su inicio. Eso para mí merece todo el respeto. Otra cosa es una decisión errada que Quevedo evidentemente lamentó muchísimo y nunca se recuperó de ella. Alberto Pérez, buenas noches y presentes desde La Habana, donde la cultura y la historia universal no tienen momento fijo. Saludos, amigos de la clase, Cartero Fogón y Doctor Elías. Querido Alberto Pérez, muchísimas gracias por su presencia aquí en Facebook. Usted es muy activo en mi cuenta de Facebook. Vamos a la siguiente, Cartero. La celebración del 26 de julio con Fidel en la sierra. Bueno, aquí ustedes recuerdan que había una propaganda en Bohemia donde decía al habanero, devuélvele al campesino la visita, porque, y llévale una facturita, decía, porque él te acogió, o sea, tú lo acogiste a él, al campesino, cuando se celebró el primer 26 de julio en la Plaza Cívica, luego Plaza de la Revolución, donde más de 1,000,000 de cubanos y campesinos venidos de todo el país, alojados en escuelas, industrias, oficinas, casas particulares,
hoteles, albergues, en fin. Y la idea era, vamos nosotros desde Occidente a Oriente, porque el 26 va a ser en la Sierra Maestra con Fidel. Bueno, yo no tenía idea de cómo había sido eso, pero aquí los tranques, los tapones, las congestiones en las carreteras, que además eran, era la carretera central, no era ahora que hay algunos tramos de autopista en algún lugar y otro. Era una carretera muy estrecha, la carretera central de dos vías, y en cierta medida peligrosa. Bueno, fue tal la avalancha, solo de Pinar del Río salieron 500 camiones, solo de Pinar del Río, perdón, Pinar del Río, La Habana y Matanzas, salieron 500 camiones. Se usó barco, tren, aviones, autos particulares, ómnibus, todo lo que pudo ser. Del 22 al 28 de julio no hubo viajes nacionales en ningún medio para poder garantizar el traslado y el regreso de todas esas decenas y decenas de miles de personas. El capitán Infante hace su aporte a nuestro programa, que valoramos tanto como su presencia aquí. Un abrazo, capitán. Dice que fue apoteósico la respuesta del pueblo cubano revolucionario para acompañar a Fidel en la sierra. El movimiento 26 de julio, la FEO y los sindicatos garantizaron los detalles de la logística, el transporte, el alojamiento, la alimentación. Se estaban entregando títulos de propiedad en todo el país a los campesinos. Se inauguró como primera actividad previa al 26 de julio en la sierra el reparto Nuevo Vista Alegre en Santiago, donde antes estaba la Manzana de Gómez, y que era un barrio indigente. Yo he dicho en algún momento que mi abuelo trabajó en la construcción de ese reparto y me llevó a ver la construcción siendo yo muy niño, en un camión que lo recogió en la casa, y me llevó para que yo viera cómo se cambiaba la vida de los cubanos. Desde muy pequeñito, yo debía tener 4 años aproximadamente, y me lo mostró con un orgullo inmenso, un hombre humilde, Ernesto Mato, el viejo Mato, revolucionario siempre. Pues llegaban gente también del exterior. Por ejemplo, llegó la novelista Françoise Sagan, la recibió Vilma, la autora de Buenos Días Tristeza, llegó para participar en el 26 de julio. Llegó Jacobo Arbenz, llegó el grupo folclórico del Teatro Nacional. Freddy Torres dice que soy alumno de atrás. No importa, Freddy, gracias por estar. Siempre estamos en contacto. Freddy Torres, gran amigo. Un abrazo, Freddy. Coincidió con los carnavales en Santiago. En ese momento, pues, eso implicó también ya Santiago. No cabía más una persona. Dice que desde el Cobre había ya filas de autos tratando de entrar a la ciudad y alojarse, pero de todas formas todo el mundo fue recibido y todo el mundo participó. Y los corresponsales, habían delegaciones extranjeras, ahí hay fotos de delegaciones de Colombia, Panamá, México, una delegación comercial china, bueno, en fin, del mundo entero, y periodistas de todas las agencias internacionales, que se preguntaban, ¿es este el país que está bajo el terror y el luto, según las agencias norteamericanas de noticias? ¿Es este el país que está bajo el terror y el luto, viendo la alegría, la fraternidad, la solidaridad entre todos aquellas personas reunidas allí para apoyar a la revolución? Vamos a la próxima, cartero. La próxima es el otro editorial de esta Bohemia. Siempre la Bohemia tenía un pequeño editorial al principio, que fue dedicado al líder nacional, y tenía un editorial más voluminoso, más avanzada la revista, que en este caso se llama El Respeto Mutuo. El Respeto Mutuo. Bajo el principio del mutuo respeto. ¿Y qué analiza? 52 personas conectadas, más de 60, creo que like, 64 ahorita había, no sé ahora si el cartero me puede actualizar, pero 52 personas conectadas al final de nuestro programa. Y solo por YouTube, y no contamos las familias que están. 84 likes. Esto va meteóricamente, como era la velocidad de esa revolución en sus inicios. Pues este otro editorial, bajo el principio del mutuo respeto, ¿qué analiza? Bueno, analiza la propuesta que le hizo Nikita Khrushchev, el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el máximo dirigente de la Unión Soviética,
de que Cuba recibiera toda la ayuda que necesitase para poder resistir la guerra en todos los frentes de los Estados Unidos, producto de su revolución. Se firmó un comunicado conjunto en Moscú por la parte soviética Nikita Khrushchev, por la parte cubana el comandante Raúl Castro. Se firmó el 22 de julio del 60. Se había firmado, creo que en mayo o junio del año anterior, un primer convenio comercial cuando Anastas Mikoyan, el premier, fue a La Habana y firmó ese convenio con Fidel. Bueno, ahora le tocó a Raúl ir a Moscú y firmar el convenio con Nikita Khrushchev. La Unión Soviética ofrecía a Cuba todo tipo de cooperación internacional que Cuba pudiera necesitar. Ante la guerra total de los Estados Unidos, que es la más inquietante y riesgosa de nuestra historia, así la califica Huemia, la Unión Soviética tendía la mano amistosa. Luis Vicente, profesor, Estados Unidos es un país de limosnero, donde quiere alcancía para recolectar dinero para los sin techo, para instituciones caritativas, y estas que se quedan con el 90% de la recaudación. Tremendo. Son realidades, son cosas que no nos dice la propaganda. La comuna no está muerta. El petróleo sigue llegando y los amigos del programa también. Buenas noches a la familia de Pensar Historia. Gracias a la comuna. La comuna es ocurrente, siempre tiene un detalle jocoso que nos alegra la noche. Gracias a la comuna, bienvenido como siempre. Viva la comuna. Bueno, dice que lo que yo le decía ahorita, mírenlo aquí, lo dice textualmente. Cuba no está amenazada desde remotos confines europeos. No está amenazada desde remotos confines europeos, sino desde muy cercanos territorios de América. El verdadero enemigo y el falso enemigo. Dice, rechazar ofertas de cooperación como esta de la Unión Soviética, dice Huemia, es un lujo que no se puede dar quien está bajo la directa perspectiva de una enorme agresión. Voy a volver a leer eso para que pongan en contexto histórico las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética y busquen y toquen a la puerta donde si quieren reclamar esa relación, toquen a la puerta que corresponde, no al equivocado. Cuba dice, rechazar ofertas de cooperación es un lujo que no se puede dar quien está bajo la directa perspectiva de agresión. Algunos ven más peligro en esa oferta de colaboración que en la agresividad norteamericana. Bohemia, Patria y Libertad, hace su aporte a nuestro programa que valoramos altamente. Gracias, Patria y Libertad, por su sostenida solidaridad con nuestro programa y su aporte. Decía, el único, dice Bohemia, aquí hay un solo riesgo de las relaciones con la Unión Soviética. El único riesgo que Bohemia veía era cualquier merma posible de la soberanía nacional. Fiesta y Pachanga 30, profesores, inestimable soporte. Mucho de su material será usado por un grupo de profesores de historia en Cuba. Gracias. Honor que me hacen. Eso sería otra medalla para nuestro pecho, para el pecho de todos los que estamos aquí en este programa. Porque si aportamos en algo para el perfeccionamiento de la enseñanza de la historia, el enriquecimiento, pues nos sentimos doblemente complacidos y doblemente animados a seguir en el empeño. Gracias, Fiesta y Pachanga 30. Excelente noticia. Dice aquí, el único riesgo sería una merma de la soberanía nacional. Pero la misma Bohemia se responde. Las autoridades nacionales de la revolución han probado de sobra su devoción por la independencia y la capacidad para defenderla, la soberanía. Fiesta y Pachanga, no siempre se le puede ver en directo, pero no dejamos de verlo, bajar el programa, editarlo para propósitos docentes. Gracias. Y recuerde que tenemos una versión en podcast o solamente grabado en Telegram. Tenemos una cuenta que se llama Pensar la Historia, donde también para ahorrar datos pueden bajar el audio, al menos que no se verán las imágenes, pero por lo menos tienen el audio a su disposición. Voy a repetir este concepto que me parece sumamente importante. Dice, las autoridades nacionales han probado de sobra
su devoción por la independencia y su capacidad para defenderla. No conocen a Fidel Castro y sus seguidores quienes supongan que puede haber una merma en la soberanía por aceptar la colaboración de la Unión Soviética. Voy a repetirlo para los que se hacen los suecos. No conocen a Fidel Castro y sus seguidores quienes suponen que puede haber una merma en la soberanía por el acuerdo firmado con la Unión Soviética. Las grandes mayorías de Cuba, que son las que están en Cuba luchando y defendiendo la revolución, las grandes mayorías en Cuba dan su voto de confianza a la revolución para este paso. Ocurrió el ofrecimiento, según explicó Fidel, de manera absolutamente espontánea por la parte soviética. Cuba no lo pidió. Fidel Castro dijo: contamos no con los cohetes soviéticos, sino con nuestra razón, con nuestra dignidad, con el heroísmo de nuestro pueblo. Nikita y Raúl firmaron el comunicado conjunto, que tenía varios principios deliberadamente y amplio, o sea, alto y claro, incluidos en el convenio. Alejandro Peñalver, según los fulleros, ese convenio se firmó a espaldas del pueblo, que se traicionó a los seguidores de la revolución. Bueno, publicar en Bohemia y decir que fue espalda del pueblo es de las peores mentiras que un fullero, y de las más fáciles de detectar que un fullero pueda emitir. Helo aquí, Bohemia, la Bohemia, díganle que lean, fulleros, lean algo, aunque sea una vez en su vida. El mutuo respeto, editorial de Bohemia del 31 de julio del 60. A ver si eso fue de espaldas al pueblo y si no fue alto y claro explicado al pueblo, como ha sido siempre toda medida que ha involucrado a nuestro pueblo. Dice que en ese comunicado firmado por Nikita Khrushchev y por Raúl Castro, decía claramente los principios en que se basaba el acuerdo, y era el respeto a la no intervención, la igualdad entre las partes y el respeto mutuo. Raúl acuñó una frase allí en el momento de la firma, donde dijo: amistad a todos, sumisión a nadie. Vamos a repetirla también, fulleros, oigan esto, te va a quitar el sueño hoy. Se están quedando sin, como a veces he visto un témpano de hielo, se va derritiendo en la Antártida, y un oso polar arriba tratando de mantenerse hasta el último momento en lo que se va derritiendo aceleradamente a flote. Los fulleros están igual. Dice Raúl, acuñó una frase: amistad a todos, sumisión a nadie. Esa ha sido la línea inclaudicable de la revolución. Hemos pagado un elevado costo, pero ha sido un costo pagable o pagadero si tenemos en cuenta lo que salvamos y lo que hemos salvado a partir de la resistencia del pueblo cubano. Bueno, vamos a la próxima, cartero. Estamos terminando. La próxima es un anuncio de las playas públicas, porque todo no era solamente sacrificio, esfuerzo. También había diversión, había alegría. Ya vimos cómo la gente se divirtió en el 26 de julio en la sierra, en los carnavales de Santiago, donde quiera que fueron recibidos por el pueblo. Aquí hay un anuncio a la derecha donde habla de las playas populares, habla del extraordinario esfuerzo que se está haciendo por parte del Instituto Nacional de Industria Turística para que el pueblo tenga acceso a esas playas, y lo va a seguir haciendo. Y que el pueblo debe disfrutar de esas playas que le pertenecen. Vamos a la próxima, cartero, que es una caricatura que yo la usé para promover el programa de hoy, y que es una caricatura muy interesante también, porque refleja la relación de Cuba con la OEA en un momento donde Cuba había sido ya separada de la OEA. Miren aquí, a la derecha, ahí se ven las puertas cerradas de la OEA, y fuera está Liborio con su banderita cubana, y dice abajo: yo sé que voy a entrar por la puerta grande. Yo no voy a entrar por detrás como un sirviente. Yo voy a entrar ahí cuando el momento sea, pero por la puerta grande. Y para eso tiene que cambiar el carácter de la OEA y dejar de ser el Ministerio de Colonia, que es hoy y sigue siendo hoy, más sobre todo en manos de Luis Almagro, que es un traidor a todo lo traicionable en este mundo. Diego Martínez Reyes, buenas noches, profesor y cartero, compatriotas, tarde pero seguro, bendiciones. Gracias, Diego, bienvenido, está aquí con nosotros. Me alegro que se encuentre con nosotros. Y por último,
un reportaje que ya yo más o menos lo esbocé, donde los miembros del ejército rebelde, dice, los vencedores trabajan y vigilan, donde se ve a los miembros del ejército rebelde, desde los más altos oficiales hasta los más humildes soldados, trabajando para el pueblo, construyendo hasta en las noches, trabajaban el día entero, comían, descansaban un rato, iban a volver a trabajar en las noches, humildemente, vienen con los fusiles al hombro, construyendo casas, construyendo cocinas para las cooperativas, construyendo puentes, construyendo escuelas, en fin, trabajando. Qué gran diferencia con el ejército criminal, genocida, asesino de Fulgencio Batista. Qué enorme diferencia con los ejércitos antes del 59 y su historial represivo contra el pueblo. Pues este es un ejército nuevo para una Cuba nueva. Y esa también ha sido garantía de la unidad y de la sobrevivencia de la revolución. Bueno, veo aquí que hay una inspirada canción soviética que se llama La Guerra, la Guerra Santa. En fin, bueno, parece que eso nos lo deja el cartero para el final. Lo tengo ahí por otra razón, profesor. Es que hemos hablado hoy un poquito de la Unión Soviética, y entonces, como yo sé que usted y yo tenemos conexión con la, usted, sobre todo, que estuvo cuando era la Unión Soviética. Yo estuve ya cuando se llamaba Rusia, y además conozco gente que está aquí en el chat que también tienen una fuerte conexión. Y entonces tengo ese pequeño videito que yo creo que lo ha visto muy poca gente, de 2 minutos, de un señor anciano que a finales de los 90 él cambia su pasaporte. Lo que le dicen, en lo que nosotros le decimos carnet de identidad, ellos lo llaman pasaporte. Y el pasaporte de viajar se llama Sagran Passport. Y entonces él, después de esa respuesta, él explica en 2 minutos qué fue lo que significó para él y lo que significó para mucha gente en Rusia la caída de la Unión Soviética. Usted no lo vivió, pero yo sí lo viví porque estuve unos cuantos años en Rusia, y lo que dijo ese señor ahí es lo que me dijo muchísima, muchísima gente. Así que tengo ese videito ahí para el final. Son 2 minutos nada más. No, está en ruso, pero tiene cartelitos en español. Magnífico. Ya yo terminé. Esto era lo que habíamos... Vamos a ponerlo. Yo sé que usted no va a leer los cartelitos, que usted va a hacer un esfuerzo junto conmigo, y vamos a entender lo que dice el señor, aunque hace rato no hablamos ruso. Así es. Bueno, un abrazo para todos. Buenas noches. Nos vemos mañana a la misma hora. Sesión de preguntas y respuestas. Prepárense. Вы знаете, и вот этот паспорт сменят, туда и дорога. У меня не дорог паспорт Советского Союза. Я гражданин Советского Союза. Спасибо. Мне он дорог. У меня его сменили. Этим я паспортом недоволен, и тем я буду недоволен. А почему? Правда? Потому что Советский Союз – это моя родина. Я ее защищал. Понимаете? Сейчас другие времена, и ценности другие стали. Но та страна милее нам. Мы за нее тогда сражались. Поняли? Молодой человек. И пока я жив, мое сердце принадлежит большому, сильному государству, Советскому Союзу, где людей не убивали, решеток на окнах не было, замков не было. Сейчас, вы знаете что, звериник, друг друга убивают, одевают. Не было у нас. У нас на фронте были рядом грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, евреи, кто угодно. Мы жили вот так, поняли? С одного котелка ели. А теперь что? Мы друг другу в спину нож суем. Почему? Почему? Знаете почему? Потому что этот дикий капитализм принес нам горе и беду. Этот дикий капитализм, который не знает никаких преград перед долларом. Через сына может переступить отец или мать, и наоборот, мать через сына за эти доллары, когда заказывает жена убить мужа,
за доллары. Вы смотрите, что творится. Уму непостижимо. Мы духовно беднеем. Причем с каждым днем. Поверьте мне. Impresionante. ¿Qué le pareció, profesor? No, impresionante, impresionante. Realmente un hombre hablando con todo en la emoción de la verdad y hablando además, comparando, un veterano de guerra, un hombre que estuvo peleando en el frente, defendiendo un país que ya no existe. Y lógicamente él no puede hacer nada contra eso, pero moralmente lo condena. Y dice las cosas como han cambiado, no precisamente para bien. Hay una parte al final que no, que se queda como congelado, que no avanza, pero se oye su voz. Y él habla de lo espiritual. Él habla también, él dice que se ha perdido toda la dimensión espiritual de la vida, por decirlo de alguna forma. No lo dice exactamente así, pero es el sentido. Y que hay un burdo materialismo, que es el que prima el dólar, o sea, la moneda fuerte, que es capaz de, hasta en las relaciones familiares, influir negativamente. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que se quiere para lo que se quiere para todo aquel que ose llevar a cabo una revolución o llevar a cabo un proceso de cambio. Mirémonos nosotros en ese espejo y sepamos cada cual lo que le toca y que cada cual tome su posición en momentos de definición. Profesor, buenas noches. Nos vemos mañana entonces y seguimos aquí en nuestro puesto pensando la historia. Un abrazo a todos y a todas. Hasta mañana. Nos vemos a la hora de siempre. Buenas noches. El árbol se puede caer porque tenga raíces flojas, pero ningún árbol de raíces profundas podrá ser derribado jamás. Y tenemos millones de ciudadanos con raíces profundas y un pueblo con raíces profundas. Sepan captarlo, sepan comprenderlo nuestros jóvenes instruidos y cultos, sepan beber de la historia, sepan alimentarse de la gloria de nuestra patria, de sus tradiciones, de sus valores, como se alimenta el pecho de la madre. No se dejen confundir por nada, no se dejen engañar jamás. Esa es nuestra esperanza, y que este país jamás retroceda, y que esta revolución jamás retroceda, y que toda la dignidad y la gloria que hemos adquirido no pueda destruirla nadie. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro juramento. Mártires gloriosos con nuestros muertos heroicos. Con orgullo lo proclamamos hoy. Y con orgullo repetimos: socialismo muerte, patria muerte, venceremos. El abrigo, ya lo vi, de amor con que cubres todo.
enemigo, compañera, eres mariposa flor, disparando el enemigo, así dice mi sol. No, no, no se rinde nadie. Oye, así, así no me cobran el sol. No, no, no se rinde nadie, eres la tierra, no señor. Paloma sobre la frente, las manos del escolar saludan el despertar de una estrella que se mece, risa ingenua que enardece la rabia del poderoso dedo nuclear impetuoso amenazando la historia, y miliciana es la victoria de cada curso escolar, la libreta, el manual, maestros y pizarrón, el niño que es un cañón con pañoleta y cantar y vejigo, el niño que es un cañón con pañoleta y cantar y así danzar. No, no, no se rinde nadie en esta tierra, así, no se así nadie. Suavecito, no, no, no se rinde nadie en esta tierra, no señor. No hay mar que esconda sus besos, el trigo es pan en la aurora, no hay hambre que no se pliegue, si hay fragua trabajadora. Odio irracional y cruel, odio de las tempestades, para comer libertades, me tienes que fenecer.